Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Matías Mardones. Alimentos para la familia. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda, vení, comprobá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en el aire un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, con todo el resumen del automovilismo en el orden nacional e internacional. Y hoy es muchísimo lo que tenemos para entregarles, ¿eh? ¿Cómo andas, Narita? Muy linda, bien. De amarillo y de negro, ¿eh? Sí, estoy como muy colorida, para todos ustedes que están ahí en casa, para que si alguien tiene problemas, viste, con el ajuste de color, está bien, lo chequeen conmigo. Tenemos un programa muy, pero muy completo, pasó de todo en el ámbito internacional. También en el local se corrieron muchas categorías acá en muchas, nuestro país. Muchas. Sí. Ya nos estaremos ocupando de todo lo ocurrido con la apertura del año de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein, el motociclismo mundial, el NASCAR, la Indy y todo lo que sucedió aquí en nuestro país, en Argentina. Pero vamos a comenzar con el Top Race que se presentó para llevar a cabo la segunda fecha del año en el Autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde Diego Azar marcó el mejor registro clasificatorio el día sábado, pero la carrera sprint quedó en manos de Fabricio Persia, del Fabricio sanjuanino. Fabricio Persia, el sanjuanino, así es. Bueno, y la final ganada por, como le decíamos, Diego Azar, segundo lugar para Luquitas Guerra y tercer puesto para Josito Di Palma. ¿Lo vemos ya, Liz? ¿Esto? Dale. Vamos, nos vamos. Arrancamos con el Top Race y su presentación en Río Cuarto. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Con la inversión de los 8 primeros puestos de las pruebas de clasificación, Diego Berrielo y Fabricio Persia alargaban adelante la carrera sprint. Peleaban Facundo Aldriguetti con Marcelo Ciarrochi, que había ganado la fecha de apertura en Buenos Aires. Diego Berrielo era el puntero. Pero después, fíjense lo que iba a suceder con el marplatense, mientras atrás Persia se acomodaba ya firme, sólido, en el segundo lugar. Y poco después, en esta maniobra en la curva 1, lo iba a superar a Berrielo para quedarse con la victoria. Berrielo que pisaba abajo y se iba a quedar luego con las manos vacías. Ganaba Persia, segundo Aldriguetti, tercero Josito Di Palma, cuarto Ciarrochi y quinto Diego Azar, que había hecho la pole y había partido, por lo tanto, octavo en esta carrera sabatina. Ya el domingo, donde los principales lugares se acomodan en la grilla de acuerdo al resultado de la clasificación, justamente el campeón Azar largaba primero y no dejaría la punta en ningún momento. Fue un dominio amplio del piloto del Toyota Gazoo Racing con el Lexus, porque se quedó con la victoria del semáforo a la bandera, porque además marcó el récord de vuelta y venía de hacer la pole justamente. Más allá de varias neutralizaciones,
que las hubo por doquier, dicho sea de paso. En ninguno de los relanzamientos pareció peligrar la primera ubicación del piloto de Del Viso, como así tampoco el segundo puesto muy elaborado, muy bueno, de Lucas Guerra. Peleaban Josito Di Palma con Jan Reutemann, que llevaba la peor parte. Debía ir a boxes el santafesino a sacar pasto de los radiadores. Ahí vemos uno de los relanzamientos. Y lo que mencionábamos, nunca quedó en peligro el puesto de vanguardia del piloto de Toyota, que doblegaba una y otra vez cada vez que se relanzaba Lucas Guerra. El auto de seguridad debería volver a intervenir, en este caso por ese despiste que veíamos de Diego Barrielo. Y nuevamente Azar defendía el primer puesto. Atrás luchaba Ciarrochi con Aldi Gretti y más atrás en el pelotón. Miren cómo se tocaban Jan Reutemann y el cordobés Luis Gastaldi, que llevaba la peor parte. Diego Azar se iba a quedar con una victoria contundente. También para él iba a ser el récord de vuelta. Buen trabajo de Lucas Guerra para alcanzar el segundo lugar. Josito Di Palma llegaba al último escalón del podio. Aldrighetti, Ciarrochi, Zapag, Stefano Di Palma, De Brabander y Chiriano y Otero completaban las 10 primeras ubicaciones. El primer uno que estrenamos con victoria, ¿no? Así que sumamente feliz, contento. Se dio todo muy bien. Soñado, ¿no? Uno sueña con hacer la pole, llevarse la final, avanzar en el sprint, y se me dio todo. Así que nada, cuando las cosas son así, realmente el piloto obviamente aporta lo suyo, pero el auto muestra su contundencia, ¿no? Todo el Toyota Gazoo Racing me dio una herramienta letal, la cual aproveché bien y nos pudimos llevar la victoria, pero sin ese auto era imposible lograr todo lo que logré este fin de semana. Campeones, la revista de automovilismo. El triunfo de Gastón Mazacán en Neuquén. Todos los detalles del turismo carretera en Centenario. Turismo nacional en Bahía Blanca con la victoria de Manu Urcera. La apertura del Top Race en Buenos Aires. Guía previa de la Fórmula 1. TC Pista, TC Mouras y mucho más. Doble lámina, Juan Bautista de Benedictis, ganador en Viedma, y Flavio del Soto, vencedor en el SAR. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Diego Azar es quien lidera el campeonato por 14 unidades sobre Marcelo Ciarrochi. La categoría se vuelve a presentar el 24 de abril en el Autódromo de Viedma. Como siempre, junto a sus dos divisionales, el Top Race Series y el Top Race Juniors. Sí. Bueno, Yoli, fue muy accidentada la carrera de la clase 2, más precisamente en el momento de la largada. Así 12 es. Pilotos involucrados. Así es, y les vamos momento de tensión se vivió. Momentos de tensión, 12 involucrados son los que participaron de este de choque múltiple. Arranca todo con Renzo Lota, quien largaba desde la pole. Se lo lleva puesto. No pudo largar bien. De la mota. Traccionó bien el auto. Así es. Y se enganchan detrás de esta eclosión mancomunada Sebastián Pérez, Maximiliano Vestani, Mateo Núñez, Nazareno Beguiristain, Gabriel Scordia, Facundo Rotondo, Agustín Bonomo, Guillermo Titu, Facundo de la Mota, que ya lo nombramos, Iñaki Beitia, Martín Blasic y Francisco Calo. Hubo algunos que estuvieron en observación, en un nosocomio de salud, ya están bien, pero bueno. Llevamos tranquilidad, están todos bien, gracias a Dios. Una piña muy, pero muy fuerte que se produjo en la largada en el circuito de Paraná, en el inicio de la competencia de la clase 2. Bueno, la victoria finalmente quedó en manos de Damián Christein. El choque de largada, como decía Narita, una docena de vehículos involucrados ya están trabajando fuertemente para recuperarlos para que en la próxima presentación de la clase 2 ya estén todos en la grilla de partida. También les vamos a estar mostrando lo ocurrido con el Top Race Series, la victoria de Lucas Granja. Y en el Top Race Junior, Franco Beatini, el piloto de Santa Fe, se impuso en esta categoría. Muy bien, vamos con todo esto. Dale, compartimos. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Tras el tremendo accidente, se largó después de varios minutos otra vez, pero en fila india, la final de la clase 2. Y Damián Kirstein, el chaqueño de Villa Ángela, ganó por primera vez en la categoría.
Al principio tuvo una férrea disputa con Cristian Abdala y con Ignacio Procasito. Y luego aprovechó primero el retraso de Marcos Veronesi, que había liderado las 5 primeras vueltas. Y después, ya lo veremos, el problema eléctrico que también le hace perder terreno al pigüense Fernando Gómez Fredes a solo 2 vueltas del final. En definitiva, Kirstein se alzó con el triunfo en Paraná. Cristian Abdala fue su escolta. Procasito llegó tercero. Cuarto, Luca Jerovi, que es el nuevo puntero del campeonato. Mientras ahí vemos lo que mencionábamos, el retraso en la parte final de Gómez Fredes, que era líder hasta ahí. Leanes, Bustos, Signorelli, Gómez Fredes octavo, poco premio para él. Canela y Cravero completaron los 10 primeros puestos. Victoria que viajó rumbo al Chaco porque quedó en manos de Damián Kirstein. El abrazo con su papá y, por supuesto, la alegría en el festejo del podio. Más allá de que fue cortada en varias ocasiones por el ingreso del auto de seguridad, linda carrera del Top Race Series el domingo, la prueba final en Río Cuarto, con Lucas Gambarte largando desde la mejor posición de partida, seguido por Lucas Granja. Y ya desde el mismo inicio, establecido entre ambos, un gran duelo que se iba a terminar definiendo a favor del piloto de Rafael Castillo. Varios toques, veíamos el de Farfala con Coln, que se golpeaban fuerte. Y lo que mencionábamos, muy cortada la carrera con el ingreso del auto de seguridad, pero esta definición sobre el final en la última vuelta, cuando Lucas Granja lo supera de gran manera a Lucas Gambarte para quedarse con la victoria. 34 centésimos en el momento del banderazo separó a uno y a otro. Tercero fue Ariel Persia, cuarto Zapallito Sánchez, quinto Alzamendi, luego arribaron Grosso, Leo Tambacio, Daglio, Malbrán y Agustín Tambacio. Buena victoria de Lucas Granja en el Imperio Cordobés. Federico Montanz, el piloto de Mar de Ajó, había hecho la pole en el Top Race Junior y partía adelante en la prueba dominical. Con problemas no iniciaba la marcha desde el segundo cajón Martín Bailo y por lo tanto aprovechaba el tercero Franco Beatini para acomodarse rápidamente bien arriba y darle pelea al propio Montanz. De hecho, después de varias intervenciones del auto de seguridad en uno de los relanzamientos, Beatini, el santafesino, lo superaba al de Mar de Ajó y de esa manera se ponía adelante en una carrera donde Montanz no le perdía pisada y tampoco el chileno Silva. Desparramos toques varios, pero sin cambios, prácticamente en la parte final, con la victoria en su segunda presentación en la categoría de Franco Beatini, que por 20 centésimos le ganaba a Federico Montanz. Y ahí, bien cerquita, también arribaba el chileno Silva. Gutlein, Adrián Ciosi, Montero, Traconi, Almada, Tomada y Perotti completaban las 10 mejores posiciones.